Hola, yo soy Alejandro Alagón Cano, soy investigador titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM y hoy vamos a hablar de antivenenos. Pues estamos trabajando en diferentes proyectos, pero la mayoría relacionados con antivenenos, tanto mejoramiento de antivenenos como desarrollo de nuevos antivenenos, como entender en mayor detalle cómo funcionan los antivenenos ya en un organismo grande. ¿Nos podría hablar de su investigación y de qué está constituido un anticuerpo terapéutico? Bueno, estrictamente anticuerpo terapéutico quiere decir un anticuerpo que sirve para curar algo. Lo que pasa es que los antivenenos, lo que contienen de lo que están hechos, son de anticuerpos hechos por caballos que fueron inmunizados, inyectados con venenos en cantidades crecientes, de tal manera que cuando los caballos tienen muchos anticuerpos, se les extrae sangre y de ahí se purifican los anticuerpos que después forman parte de los antivenenos. Entonces, anticuerpo terapéutico en el contexto de antivenenos quiere decir aquellas moléculas, aquellos componentes que se encuentran en el frasquito de antiveneno que van a inhibir, a bloquear la actividad tóxica, nociva de los diferentes componentes de los venenos. ¿Nos podría platicar de los resultados del proyecto Antiveneno Mexicano? Ah, bueno, sí, este es un estudio que se llevó a cabo durante muchos años en Tucson, Arizona. ¿Para qué? Para probar la efectividad del antiveneno antialacrán mexicano en pacientes, en Estados Unidos, en las condiciones de Estados Unidos. Este es un estudio que va encaminado a la aprobación, a buscar la aprobación del antiveneno mexicano por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, la FDA. Entonces tuvo que hacer un estudio para probar pues, que sí funciona. Nosotros aquí en México ya sabíamos que funcionaba, pero es parte de un protocolo muy estricto que pide la FDA y tuvimos que hacerlo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, pues los resultados fueron que se hizo un estudio en el que a la mitad de los pacientes se les aplicaba el antiveneno y a la otra mitad de los pacientes no se les aplicaba el antiveneno de manera aleatoria y ciega, quiere decir, ni el médico, ni el paciente, ni las enfermeras sabían quién recibía antiveneno. Y a ambos grupos se les daba el mismo tratamiento del cual los americanos estaban ya acostumbrados a hacer, que es fundamentalmente terapia intensiva, ¿okay? Y los resultados fue, que hubo una enorme diferencia en muchos parámetros que se midieron entre el grupo que recibió el antiveneno y el grupo que no recibió el antiveneno. El parámetro más fuerte o más llamativo es que todos los que recibieron antiveneno estaban completamente curados después de 4 horas, el 100% de los pacientes. En cambio, en el grupo que no recibió el antiveneno, pues tuvieron que estar en el hospital en promedio más de 24 horas. Entonces, de esta manera, se demostró que el antiveneno mexicano pues sirve muy bien, como era de esperarse, para tratar las picaduras de alacranes norteamericanos. Y para concluir, ¿nos podría platicar de cuáles son los proyectos de antiveneno en toda Latinoamérica? Pues mira, fundamentalmente creo que hay dos grandes alcances. Uno, que creo que es el más importante, es el impacto que tiene los antivenenos que hacemos en nuestro país. Fundamentalmente el impacto que han tenido en la disminución de la mortalidad por picadura de alacrán y también por mordedura de serpiente. Desde que aparecieron los favoterápicos, que son los antivenenos con los que trabajamos nosotros, y al ser tan seguros, entonces los médicos y la población ahora los utiliza sin tener miedo de que puedan causar reacciones secundarias, y esta ha minimizado el número de muertes que hay en nuestro país. Entonces, esto es un primer alcance importante. Y el otro es que esta tecnología de los favoterápicos, de los antivenenos de tercera generación, pues ya ha sido reconocida por varios países, y lo que está significando esto es que México ahora produce antivenenos
para Centroamérica, para Sudamérica, bueno, ya lo que les decía antes, también para Estados Unidos, cuando esto se apruebe oficialmente, pero también ya hemos producido un antiveneno contra las mordeduras de víboras en el África subsahariana, y actualmente estamos trabajando en un antiveneno para los alacranes, los escorpiones del norte de África. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues es una manera de demostrar que por lo menos cierto tipo de tecnología que se produce en México, pues es buena y es útil, pues no solo para México, sino para muchos otros países. Espero que les haya sido útil este reportaje y sobre todo que les haya gustado. Yo me despido, soy su amiga Ale Rivas y hasta la próxima. Es hora de entrar en armonía porque nos moveremos, por supuesto, al ritmo del color. Final de este fantástico viaje y es momento de despedirnos. Pero estoy segura que nos veremos en el siguiente programa de Conciencia XL, que estará lleno de información importante que pondrá límite a la medida de tu conocimiento.